Hoy tenemos pendiente otro capítulo de Stardew Valley, donde nos quedamos en la ocasión anterior, de hecho apenas el día de ayer que traje capítulo. Veamos, era... Tengo oro para los cristalarios, sí. Las tazas de café, ya enviamos la misión, ¿no? No, ¿en serio? ¿No la enviamos? ¿Me estás tratando de decir que no saqué los... Gente... Envié los cafés. A no ser de que... Fresco. Maldita sea, no los envié. Aquí los traigo. Bueno, supongo que... Espero que se me considere fresco. Y no porque avance parte del día me vayan a anular. ¿Por qué no los mandé? ¿Qué tengo en la cabeza? No puedo creerlo. Ayer hicimos una venta enorme y se me pasó enviar los cafés. Está bien, está bien. Vamos a tomar la bendición del rey enano y también, hombre, ¿es mi imaginación o están saliendo muchos tirones? Ya, pues lo que nos espera para esta ocasión es un poco más de lo mismo, seguir clonando los pollitos dorados y de ahí en más hacernos cargo de la... Ah, espera, cierto. Yo creo que vamos a comprar el cetro del retorno, ¿sabes? Sí, ya el resto me haré cargo a ver cómo... ¿Cómo me desenvuelvo con ello teniendo únicamente 2 millones para trabajar? Pero aún así creo que 2 millones es una buena cantidad para estar utilizando. Dudo mucho que vayamos a necesitar más de 2 millones. Además, vamos a seguir produciendo café principalmente, la cerveza, el queso también. Y no hay que descuidar a los animales. Por cierto, hay que cambiarnos también la habilidad esta de que nos pusimos de artesano. Hay que regresar a pastor. Porque el de corralero, no vale la pena. Vamos a dejar a los pollos dorados sin ningún tipo de amistad, ahora que sabemos que pues da igual qué calidad tenga el huevo dorado, siempre nos va a estar dando 3 mayonesas doradas, entonces los pollos dorados a partir de ahora se van a quedar sin acariciar, lo único que nos vamos a preocupar por ellos es en seguirlos multiplicando, la habilidad de pastor la debemos de tener encima para así seguir sacando provecho de nuestras cabras, porque ahí sí que estamos perdiendo dinero al estar perdiendo quesos de calidad iridio, o quesos en calidad de oro ya mínimo por la leche XXL. Bien, ya está esto recolectado. 42 lingotes de oro. Tengo corchos todavía por acá. Déjame ver. Thor Sureño, ¿qué dices? Sí, todavía hay una buena cantidad de esto. Entonces vamos a utilizar puro sirope místico. Y aquí vamos a poner esto. Puro sirope místico para llenar aquí el área. Y únicamente meter los corchos que vayamos a utilizar. Bien. Toda la línea, espera un poco, sí, toda la línea de corchos y tenemos que ir a comprar más. Listo, sobraron 2, con estos. Ahora regresemos a la normalidad. Extraño eso de hacer doble clic y que se junten todas las cosas. Vamos a acomodar nuevamente. Ya te voy a decir, déjame hago cargo de la granja, pero no, vamos con Crobus. Vamos con Crobus a comprar el cetro del retorno de una vez. ¿Dónde dejé el resto de lingotes de oro que tenía? Ahorita los busco. Teníamos 168, ¿no? Robus, nunca pensé que este día llegaría. Honestamente, no creí que fuera a tener... Has matado a alguno de mis amigos, ¿verdad? ¿A qué me estabas diciendo, Robus? Lo siento, no te presté atención. Pero no creí que pudiera tener el cetro del retorno en esta partida, considerando que llevábamos más prisa para otras cosas. Entonces ya no necesito estos tótems de viaje a la granja, los podemos dejar en su sitio. Y ahora vamos a construir los cristalarios y buscar el oro. Ajá, aquí están. 220 lingotes de oro. Guardamos lo demás. Y dime, ¿cuántos cristalarios puedo fabricar ahora? 27, por el oro justamente. Pues bueno, supongo que de eso a nada. 25, vamos a hacer. Nos quedaron... Ah, entonces no era por el oro, era por la piedra. ¡Guau! No me fijé. No me fijé la cantidad de piedra. Yo estaba dando por hecho que teníamos miles de cantidades de piedra. Y mira, 719 escaleras. Entonces, pues vamos a aprovecharlo de una vez. Tenemos como 20 cristalarios. 20 de constructores. Y, no me cambié las habilidades. No puedo creerlo. Estuve ahí en el drenaje y no me cambié la habilidad. Tengo que hacerlo antes de que se haga de noche porque los animales de establo tienen que ser acariciados sí o sí. Y yo creo que con este simple lote tenemos. No es necesario hacer más piedra. Bueno, no lo veo necesario porque vamos a sacar mucha con eso. Sí, ustedes tienen galleta. Ya no me acordaba. Entonces, ustedes tienen galleta. No me acuerdo si todos nuestros establos de avestruces tienen galleta.
Debería de, aunque no lo recuerdo exactamente bien. Bueno, tomemos toda esta piedra, a ver cuánta sale en total. A ver, 2000 de piedra. Si acaso entonces sí otro viaje. Porque no estamos contando toda la piedra que se va a necesitar para los edificios. Mientras más nivel requiere el edificio, más piedra necesitamos, siendo lo máximo de piedra que se puede ocupar unas 450 unidades de piedra, creo que es para mejorar a nivel 3. Nos llevamos el lúpulo, las piñas no las saqué el día de ayer, por lo tanto están aquí pendientes de retirarse, hay que hacerlo. Ah, espera, alto, paren todo. Robin nos terminó de construir la cabaña hace poquito y no puedo hacer esto, o sea, necesito ir con Robin. Sacamos madera, sacamos piedra, uy, me estoy quedando sin madera. Y no estoy procesando huesos para conseguir el fertilizante para árboles. Por acá tenemos 10 tótems, llevo la madera, llevo todo. Bueno, vamos a utilizar el tótem este de viaje a las montañas. Aquí está, 550 y 300 de piedra, más 20.000 de oro. Listo, nivel 2, por favor Robin, sálvanos la vida. Y ahora, cómodamente, yo hago esto. Oh, qué bien se siente, ¿eh? Y ahora también vámonos a la playa. Es que si me vengo a la playa, ya me queda mucho más cerca la alcantarilla. Necesito cambiarme las habilidades, joven estatua de perro. Sí, agricultura. Listo, me vuelvo a retirar. Y me seguiré haciendo cargo de las tareas de la granja, como por ejemplo terminar de retirar el lúpulo y también las piñas, que las piñas son estas dos cabañas que tenemos aquí abajo. Piñas, ¿lo ves? Bueno, ya volvimos. Ahora ya con piedra en el inventario, ¿cuántos cristalarios más puedo hacer? 27. Habíamos dicho que alrededor de 65, ¿verdad? 65, 67 cristalarios es lo que necesitábamos. Pues vamos a crear... Bueno, ya hice los 27. Iba a ser 25. El oro. Pues ya, mañana le compraremos más corchos de estos a Willy. Mientras tanto, vamos a dejar un poquito... Con 33 rubíes. Mira, ni siquiera nos da la cantidad de rubíes para poder abastecer a todos estos cristalarios que acabamos de hacer. Recolectando todo el lúpulo ahorita y ya las piñas y poniendo en orden las envasadoras para que sigan procesando piñas y todo eso, me doy cuenta de que no tenemos las cantidades suficientes de recursos para abastecer ahora a tanta cabaña de barril que tenemos. Porque tenemos estas 4 cabañas de barriles. Más aparte, estas 2 cabañas de barriles, o sea, en total 6 cabañas de barriles, y me están succionando los recursos rápido. Como ahorita no estamos acumulando... ¡Ay, carajo! No recogí el café. Como ahorita no estamos acumulando, pues, recursos de una manera tan sencilla, se están yendo muy rápido. Y por eso creo que necesitamos otras 2 cabañas de lúpulo. De hecho, ahorita vamos a ver cuántas macetas puedo hacer. Y si es que me hace falta arcilla, pues tendré que volver a farmear arcilla en la isla Jengibre un poquito. Ya sabes que es nuestro mejor sitio donde creo que podemos encontrar arcilla de una manera fácil y sencilla. Y tampoco estaría mal terminar de abrir los tótems del tesoro. Tengo 33, así que no estaría mal terminar de abrirlos para ver qué es lo que sale. Vamos a recolectar el cuarzo de fuego y colocar el rubí, porque considerando que únicamente me quedan 53 anguilas picantes, puede que parezca mucho, pero no, se acaban muy rápido. Y es mejor estar listo con ya mínimo unas 60 anguilas picantes más, eso estaría genial. Y pues para ello necesitamos, yo creo que voy a poner un cofre aquí, entonces vamos a dejar un poco de espacio para no andar cargando todo el rato con las mismas cosas. Ya, ¿en cuánto tiempo sale? 2 días, 1 hora. ¿Y esto? 21 horas, entiendo. Primero sale el cuarzo de fuego y después sale el rubí. Lo de las prensas de gemas no creo que valga la pena ahorita recolectarlas. ¿Qué teníamos por acá? Las mayoneseras, es verdad. Las mayoneseras. Tenemos muchos huevos para procesar. De hecho, no estaría mal intentar hacerlo. Pero primero vamos a guardar los granos de café aquí. Y a ver cuántas macetas podemos crear para poder reabastecer un poquito, ya que te acabo de decir que necesitamos yo creo que unas 2 cabañas extras de lúpulo para tener más ingresos y tratar de cubrir las necesidades de estas... ¿Qué es esto? Las necesidades de estas 6 cabañas de barriles que tenemos.
Porque ahora, pues, son una bestialidad. Sin nuestro ingreso de carambola, que normalmente tenemos mucha carambola almacenada y estamos produciendo todo el rato vinos de carambola, pues nunca habíamos tenido necesidad de producir más recursos. Pero ahorita en este caso, como básicamente dependemos de la ganadería y no tenemos cultivos por ningún... Bueno, a excepción del lúpulo. Pero no tenemos cultivos, así me refiero, en una manera externa. Ahí plantados en el jardín, con aspersores y todo eso, no tenemos nada de eso. Nos estamos valiendo más que nada de productos artesanales, como en su mayoría queso y mayonesa. Y bien, bien, ya salió esto. Excelente. ¿Cuánto fertilizante para árboles tenemos? Porque vamos a empezar a necesitar nuevamente unas cantidades un poquito fuertes. 70. No es mucho. Hay que continuar metiendo fósiles, por ejemplo este. 67 fósiles de cabezas de serpiente. Por aquí. Y déjame pasar por acá. Listo. ¿Tenemos cajas doradas o cajas azules pendientes de abrir? Déjame checar si es que tengo cajas. Sí, 41. De aquí nos podría salir algún autocaricias, probablemente. Y entonces, déjame ver. Macetas y suelo absorbente de... espera, primero, antes de nada. ¿Tengo macetas en algún sitio? Porque a veces hago y resulta que tenía. Suelo absorbente de lujo no se ve, ¿verdad? Por aquí no se ve. Suelo absorbente de lujo tampoco se ve. ¿De lujo? ¿Suelo absorbente? No, no se ve. ¿Y aquí? Hay aspersores, pero no hay ni macetas ni suelo absorbente de lujo. Sí, no hay nada. ¿Y por acá? Absorbente de lujo. Aquí tenemos fertilizante ultra rápido, toneles, ahumador de pescado, 6 galletas doradas. Aquí están los 33 tótems que te dije que tenemos que abrir. Pues no, no se ve. Entonces quiere decir que sí tenemos que sacar más macetas y más suelo absorbente de lujo. Bien, ya confirmamos que no tenemos nada de eso. Ahora sí. Maceta, ¿cuántas puedo hacer? 122. ¿Por qué? Por la arcilla. Necesitamos el doble. Definitivamente. Entonces, 61 macetas. Hay que hacerlas de inmediato. 61 macetas. Ah, sí. 61. Y ahora, 61 unidades de suelo absorbente de lujo. ¿De dónde estábamos sacando la fibra? Recuérdame de dónde rayos estábamos sacando la fibra. Podría ser de semillas de fibra, del intercambio que creo que se realiza los martes con la mercadera ambulante que me habían dejado ustedes el tip en los comentarios. Entonces creo que se canjeaba piedra por fibra vegetal. Bien, aparte de eso está las ventiscas estas de lluvia verde que conseguimos en verano. Y más aparte, pues creo que son todas las maneras de fibra. Ya, pues entonces supongo que utilizaremos las semillas de fibra en dado caso que nos haga falta. 61, ¿qué podemos hacer? Entonces, listo, aquí está. Y aparte de esto, ¿tenemos semillas de lúpulo en alguna parte? Yo digo que sí, no deberíamos de tener solamente 39 semillas. Hay que irle a comprar más a Pierre. Está bien, 39 me sirven. Hay que dejar el jade y todo lo demás por acá. Listo, ya quedó guardado. Si no recuerdo mal, una de las cabañas de lúpulo que tengo... Espera, no tengo la regadera conmigo. Una de las cabañas de lúpulo que tengo está incompleta. Entonces hay que completarla de una vez, llenando con estas macetas que llevamos cargando ahorita. Y considerando que son las 9:40 de la mañana... Mejor vamos a la isla. Mejor vamos a la isla para intentar farmear. ¿Por qué me muevo tan lento? Espera. Debo de comer. No, no quería eso. Lugar de excavación. Vamos a ver cuántas piedras se han generado en el tiempo que no hemos venido para acá. Uy. Sí se han generado unas cuantas. Entonces, esto me lo llevo yo. No teníamos arcilla en el inventario. Ahora ya tenemos 13 unidades. Con cuidado de no masacrar también los sitios de artefacto, porque de eso me pueden salir, pues, cosas varias. Aprovecho y me llevo los huesos también. Ah, ya. No contaba con que se fueran unos cuantos al agua. Ya solo quedan 4 rocas de arcilla más. Y espero que no te moleste que volvamos así a los capítulos un poco repetitivos sobre que estamos haciendo así pues actividades que ya habíamos hecho en muchos otros capítulos. Pero pues ahorita solamente es para afinar las cosas, para tratar de tener todas las cabañas que nos hacían falta. Y básicamente eso, para terminar la granja. No me gustaría dejarla pues a medias. Y también nos falta la isla jengibre, no nos olvidemos. Le tenemos que hacer un poco de caso también a esa isla, que durante toda la partida
Prácticamente no la utilizamos, más que para el logro este de la cocina, ¿cierto? Son las 11 de la noche. Espera, que también me voy a llevar este árbol. ¿Para dónde? Para acá. Bien, semillas de caoba. Y ahora nos vamos a la granja. ¿No tendré alguna granja de madera por ahí que no haya retirado? Necesito ver el desierto y necesito ver la cantera. En dado caso de que tenga por ahí árboles plantados y ya no me acuerde de que los tenía plantados. ¿Aprovecharé a hacerlo ahorita? No, ya no alcanzo. O por lo menos a asomarme a la cantera, sí. Sí puedo. No. Se ve que la cantera ya tenemos rato sin usarla porque han aparecido absolutamente todas las rocas que estamos acostumbrados a ver aquí. Vaya, eso son malas noticias de que no haya estado usando la cantera. Ya me acabé la madera. Bueno, casi me acabo la madera que habíamos conseguido farmear anteriormente. Y esas no son buenas noticias. A ver, ¿en el desierto? ¿Tengo cosas en el desierto? No, tampoco. ¿Arriba? ¿En serio no tengo madera por ningún sitio? No, es un desierto común y corriente. Pues, tenemos que corregir eso. Ya es la 1 de la mañana, vámonos a dormir. Creo que a Hayley no le he dado regalo alguno. Hayley, ¿dónde estás? Que por primera vez me gustaría dormir. Ahí está. Hayley duerme a un lado de la casa, en la cama del mago, pero si me duermo con ella, hasta el gato se vino. Hasta el gato la vino a acompañar. Fíjate, vivimos en matrimonio y nunca hemos dormido juntos. Desde que nos casamos, nunca hemos dormido juntos. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Por lo menos el gato le ha hecho compañía. No, no merezco dormir a su lado después de ignorarla tanto tiempo. Vamos a dormirnos por acá. Además, si me duermo a su lado, después no se va a poder salir. Labrador, ranchero. ¿Por qué iba? ¿Artesano? No, por ranchero. Ranchero y pastor, sí. Ya conseguimos la misión del señor King. 100,000 ganados por todo el café que mandamos a refinar, o mejor dicho, a vender. 5 de invierno del año 4. Estamos próximos a entrar en el año 5. Hayley, ¿qué te parece una piña colada? Tenemos rato sin darte algún regalo llamativo. Entonces, una piña colada, creo que le gusta. Después de todo, le gusta mucho la comida. ¿Ves? Y me regala una barra de pan. Sé que tienes mucho trabajo. Estoy aquí para apoyarte como pueda. Con el beso es más que suficiente, Hayley. Ya haces mucho con eso. Vamos a limpiarnos el inventario y te veo cuando toque rellenar la cabaña esta de lúpulo. Ya aquí estamos, ya hice un poco de tareas diarias y... Ah, cierto, las semillas de lúpulo. Pues creo que con estas 39 podemos sobrevivir por ahorita. Simplemente primero acomodamos las macetas para terminar de rellenar esta pobre cabaña. Acto seguido empezamos a aplicar suelo absorbente de lujo. Y ahora regamos, maceta por maceta. O bueno, aquí en las orillas puedes regar un poquito más. Y finalmente, las semillas enfadosas que tienen que ir bien colocadas en cada una de las macetas. Listo, ahora solo es esperar a que crezcan y comprar más semillas con este Pierre. Nos hace falta levantar los quesos, que claramente están en las queseras esperándonos. Aunque, déjame ver. Debemos ir con Robin. Si no me equivoco, hoy nos terminó de construir el nivel 2 de la cabaña. Vamos a dejar esto, las semillas de lúpulo, también esto, ¿por qué no? El hacha, bueno, el hacha, la espada, esto me lo llevo, las bombas, el cetro de retorno también me lo llevo. ¿Y qué voy a construir? ¿Otra cabaña más para el lúpulo? No, creo que sí estaría bien construir las cabañas, pero... A la granja le hace falta más cuerpo. Le hace falta en los establos. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en... ¿Y toda la piedra que yo guardé aquí? O por favor, ¿dónde está la piedra que yo guardé acá? ¿Me estás diciendo que me la gasté en los cristalarios? Increíble. Pues ya no tengo piedra otra vez. Tengo que meter escaleras a los deconstructores. No esperaba que me lo hubiera acabado tan fácil. Ah... Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Quién necesita trabajar los viernes? ¿Verdad, Robin? ¿Que yo debería trabajar los viernes? ¿Cuál es el problema? Yo no trabajo los viernes. Ah, sigue trabajando. Y yo maldiciéndola. Es extraño. ¿Qué no es hoy el tercer día de trabajo que tiene? Es muy raro.
Creí que ya habían pasado 2 días, pero pues no. Son las 10:30 de la mañana. Sigo sin sacar la leche de las queseras. Pues ya me acabas de ver, fui con Robin. Yo creo que nos vamos a ir a la isla Jengibre y si me queda tiempo, sacamos el queso de las queseras. Porque quiero darle más prioridad a lo que nos puede salir de los tótems del tesoro. Después de todo, tenemos 30 y 33. Así que quiero darle más prioridad a eso. Vamos a ocupar esta. Y es verdad, algo de comer. ¿Qué me puedo llevar? ¿Tartas de arándano? ¿Podría funcionar tartas de arándano? Es que necesito una comida en volumen. Tener mucha de esa comida. Y creo que no es el caso. Podríamos comer queso, en su defecto. El queso es la vieja confiable. También tenemos mucho plato de alta mar, pero no. No quiero comidas que me den bonificaciones. Quiero comidas sencillas. Por ejemplo, platos de pimiento. Uf, sopas de calabaza, ni se diga. Eso da... 14 espaguetis podría funcionar. Y más aparte, el bollo extraño. Y los helados. Los espaguetis pueden ser regalos para Robin. Tampoco te creas que los puedo utilizar así como así. Tenemos 63 desayunos de la suerte. No lo había notado. Las tartas de cangrejo. Energía 225, velocidad y defensa. Ah, bueno. Las tartas de cangrejo son así como basura. Entonces, estas me sirven. Bien. Vámonos de ya para abrir todos estos tótems. Pero quiero que sea así. En el número 3. Bueno, ya. Limpié aquí. Yo estaba hablándole de nuevo solo al micrófono. Porque pensé que estaba grabando. Ya sabes que a los 40 y tantos minutos corto la primera parte. Y me salieron 21 unidades de arcilla. Recolecté como 4 huesos aparte y los tiré a la basura, no los necesito. Y es momento de colocar aquí. Bien. En el número 1 empezamos a ver qué es lo que me sale. Ya sabes que el objetivo de tratar de farmear estos tótems del tesoro es justamente este. Que me salgan galletas de oro. Teníamos 6 guardadas, más esta ya son 7. Y esas son excelentes noticias. Supongo que esto lo haré en un pequeño adelanto para... No son tantos tótems, bueno, sí, son 32 todavía que me quedan. Pero bueno, a comparación de los 130 tótems que creo que teníamos al principio, pues no son tantos. Yo me quedaré por aquí. Listo. Pues al parecer me salieron las galletas que no me salieron en los otros 80 tótems que abrimos en el pasado, porque creí que habían salido 6, pero veo que solo son 5. Pues de todos modos ya tenemos 11 galletas doradas sumando las que tenemos en casa. ¿Y traje el cetro del retorno conmigo? Sí. Más aparte, 49 cajas normales que podemos intercambiar con los mapaches por cajas doradas y conseguir abrir un poquito más. También me acaba de salir el sombrero Z. Que, no sé, parece más como una skin de sombrero de pirata, ¿no te parece? Me veo un poco extraño, no me gusta. Y por este lado, camisa y corbata, a ver.
Pues también se me ve bien. Sí, creo que se me ve bien, pero por el momento me quedo con algo más casual, que es la sudadera roja que me tocó y que me gustó. Esta tampoco se me ve mal, pero creo que me da mejor efecto la sudadera roja. Sí, me gusta cómo quedó. Vamos a guardar todo esto aquí, incluyendo la playerita. Ah, me salió otra. La playerita de chef que tengo. Nos vamos a dormir, aparte de Hailey, pues claro. ¿O estará bien que me duerme en algún momento con ella? Bueno. Hay que darle algo de comer. ¿Te gustan las tortas de cangrejo, Hailey? Porque es ahorita lo que traigo en el inventario que creo que no te he dado. Sí, le gusta. Toda la comida le encanta. Buenos días, cariño. Otro día de tareas en la granja. Y que lo digas, Hailey, que lo digas. Estaré pensando en ti. Muy bien, súper linda, Hailey. 100% vale la pena estar de Wally por Hailey. Vamos a ver. 21 unidades de arcilla, lo que significa más las 41 que nos habían salido antes. Eso sumaría 62 unidades de arcilla, ¿verdad? 21 más 41, 62. Sí, aquí está, 62 unidades de arcilla. Y no sé, hoy iré con Clean a abrir esto o terminaremos de abrir los 12 tótems del tesoro faltantes. Conseguimos mucho fruto de taro, como siempre. Los libros de Jack Se Fuerte, Jack Se Ágil, qué raro verlos por acá. Mensual del minero y otros 45 cráneos de serpientes. Gracias a estos tótems es que nos estamos llenando de una manera tan grotesca de estos fósiles. Y pues los fósiles se pueden meter por acá y te llenas, como es mi caso, que no sé qué hacer con tanto fertilizante. O sea, no vale ni la pena venderlo porque es extremadamente barato. Mira, un stack de 9,999 vale 9,990. Vale 10,000 de plata un stack de fertilizante. O sea, ¿para qué rayos querría vender yo esto por 10,000 de oro? No me renta. Yo digo que se podría utilizar si estuviéramos plantando cosas que necesitaran fertilizante, como por ejemplo la semilla rara. Podríamos plantar esta en grandes cantidades, si tuviera grandes cantidades de esta semilla, y le aplicamos fertilizante deluxe. Como lo obtengo gratis, pues mínimo le damos un uso y que potencie un poco la calidad de esta semilla. Pero como no es el caso, podríamos hacerlo también con las fresas para tratar de que me dé fresas de mayor calidad, o con las grosellas también, grosellas de mayor calidad. Podría poner en marcha la isla jengibre. ¿Sabes qué? Para el siguiente capítulo vamos a decorar la isla jengibre, o al menos tratar de, y la vamos a llenar de grosellas. No me acordaba que yo estaba intentando plantar grosellas y las usábamos para refinarlas en barriles. El vino de grosella no es lo mejor del mundo, pero visto que salen en tantas cantidades, podemos utilizarlas como relleno para no tener las cabañas vacías como las tenemos ahorita. Es mejor tener grosellas dentro que no tener nada. O podríamos aumentar la producción de piña, pero no, creo que me quedo con las grosellas. Listo, pues déjame guardar todo esto, limpiarme un poquito el inventario y hacerme cargo de recoger el lúpulo, por ejemplo, aquí en la granja. Ah, bueno, sí, antes de irme, te muestro que tenemos 80 semillas de caoba. Para algo utilizábamos las semillas de caoba. ¿Era para los tótems de la suerte? O bueno, ¿estos tótems del tesoro? ¿Era para esos? No, para estos era madera noble directamente. ¿Para qué utilizaba yo las semillas de caoba? Me acuerdo que había una receta que me pedía semillas de caoba y que yo decía, buah, tenemos que farmear semillas de caoba, me hacen falta. Supongo que lo descubriré con el tiempo porque ahorita no me acuerdo exactamente para qué farmeaba yo semillas de caoba. Y aquí están las culpables. De hecho, las vamos a sacar de una vez porque probablemente las utilicemos. No sé si en pollos dorados o en avestruces. Ya veremos qué hace falta. Tuve que rellenar todas las cabañas de barriles. Ya conseguí suficiente lúpulo para rellenarlas todas ahorita. Ya están produciendo cerveza y me hice... Ah, todavía no acaricio a los animales. Es que ya casi es hora de que Robin cierre. Dirás, todavía faltan 4 horas. Sí, pero a veces de todas las cosas que estoy haciendo... Los mapaches, se me olvidó traer las cajitas azules. Y Clean también la visita. Ah, rayos. Se me acumularon las cosas por hacer. Como me quedé sin heno por dar mis últimas reservas y también vamos a ocupar... No sé si tengo radiadores en la base. ¿Tengo? No me acuerdo. No me acuerdo si compré. Debería de tener, pero no me acuerdo. Voy a comprar 2 radiadores porque en serio no me acuerdo. Voy a comprar 2 radiadores y creo que ya no tengo recolectores. Voy a comprar 2. Con esto. Ahora sí, seguimos comprando unas 3,000 unidades de heno, creo yo. Bueno, al final me decidí por 4,000 unidades de heno. 2,299,000, que es lo que me queda. Espera, vamos a meterle un poco de velocidad.
Esto tengo que ponerlo... No, no choques ahorita, no es momento para estar chocando. ¿Cuánto heno tengo almacenado? No debería tener 1282 de 1900. Bien, pues entonces te voy a dejar eso ahí, 638 montones de heno. Vamos de inmediato con Robin. Ah, por acá, por acá, por acá. Tomemos el tótem para que sea más rápido. Oh, por favor, no me digas eso, no puedo pasar. O creo que no puedo pasar. Vamos de ya, es la 1 de la tarde. Clint se nos va a las 4 y todavía tenemos que pasar con los mapaches para canjear todas las cajitas azules misteriosas. Bien, aquí estás, Robin. Gracias, construir edificios. Y te dije que el establo. Establo tier 1. Por acá abajo. Justamente aquí, en este espacio que habíamos reservado precisamente para los establos y que estaba en duda si meter... Yo creo que voy a meter más avestruces, porque cabras quizás ya tenemos suficientes. Entonces cabras no tanto y me voy a centrar en las avestruces. Aunque justamente estas galletas doradas que tenemos aquí, yo creo que las vamos a utilizar para pollos dorados, sí, para pollos dorados. Déjame despejo un poquito el inventario. Vamos a guardar todo esto aquí. Ya después vengo a acomodarlo. Es que ahorita es una emergencia. Y vamos a librarnos de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Ah, sí. Simplemente me voy a llevar esto y esto. La comida me la llevo para seguir ganando velocidad. ¿No hay otra cosa que necesite abrir? Pues sí, 341 cocos dorados. ¿Te das cuenta? 341 cocos dorados. Así, vámonos. A ver, pequeño mapache, dame cajas de oro. ¿Solo estas? Solo 17. Supongo que está bien. ¡Ay, dejé el cetro del retorno! No puedo creerlo. Vámonos así ahí caminando entonces. Muy bien, y aquí estamos con Clint para que empecemos a abrir todo esto. De una vez, empieza con el azul, Clint, por favor. Y empezamos con las plantitas y con las semillas. Procesar geodas. Bueno, a ver si ahorita nos toca alguna autocaricia. 58 cajas, no creo que me vayan a dar algo útil. Esos sombreros van para la basura, ya te digo. El anillo probablemente también va para la basura, en dado caso que necesite despejarme el inventario. El fertilizante, yo creo que también va para la basura. Esto lo vamos a hacer en otro pequeño adelanto para no demorar aquí millones de años mientras abremos 49 cajas restantes y a ver si hay mejor suerte. Bueno, este fue el día de excursión a la tienda de semillas, así que me han salido básicamente puras semillas. No traigo el... No, no lo traigo. Vamos a guardar estas 18 cajas normales. No creo que valga la pena ir y canjearlas con los mapaches para ver qué otras cosas me salen. Ah, sí, te dije que los sombreros me salieron varios y si los vendo, ¿se pueden vender? Déjame ver. No, no se pueden vender. Entonces, ¿cuál es el problema? A la basura. A la basura los sombreros, alguna otra cosa que necesite tirar la camisa también a la basura, ya tengo varias, el anillo también a la basura, ya tengo varios. ¿Y qué otra cosita a la basura? La espada, ¿por qué no también a la basura? Se negó. Ya tengo también varias de estas espadas óseas, entonces no me hace falta. Y el resto, pues sí, se queda ahí, se queda ahí, lo guardamos. A ver, como te puedes dar cuenta, estas gallinas ya al parecer tienen todas galleta dorada. Bien, entonces ya de antiguamente él me había encargado de darles galletas a estas gallinas. Eso es agradable. Vaya, en serio, las tengo que acariciar. Suéltame, ¿quieres? No necesito abrir el recolector automático. Primero las acariciamos porque si no, no me van a dejarles dar la galleta a gusto. Y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltó una. Bueno, casi lo tenemos al completo. De todos modos, el hecho de que ya dos corrales tengan gallinas doradas con su respectiva galleta nos hace que nos produzcan muchísimos más huevos. Por ejemplo, este corral, apenas en el capítulo anterior que te lo traje el día de ayer, saqueamos por completo el corral. Y mira, ya hay 98 o 102 huevos. ¿Ya en qué? ¿3 días? 3, 4 días ya tienen de nuevo una buena cantidad de huevos. Y
eso es a lo que me refería. Va a valer mucho la pena cuando toque refinar todo esto en la cabaña de mayoneseras que tenemos un poco más arriba. Hombre, no salgan aquí estos molestos árboles, por favor. Un poco de pilas que por si nos hacen falta para los cristalarios. Vaya, qué raro, no salieron los de este lado. Y por supuesto, un poco de piedra también que pusimos de las escaleras, porque ya viste que me acabé por completo toda la piedra construyendo cristalarios y pues no... No es lo mejor del mundo habernos quedado sin piedra absolutamente. Ya acaricié a los animales también, a los de los establos, aunque no les he sacado sus productos, pero por lo menos ya están acariciados. Podemos recolectar estos para rayos, ya que aquí tenerlos en invierno simplemente es una molestia para mí que esto ya pase y pase por acá. Recuerda que toda esta zona que ves aquí avallada va con establos, entonces nos hace falta todavía una buena cantidad de establos. Al menos aquí falta uno y aquí falta otro. Supongo que acá meteremos un poco de camino y veremos qué más entra aquí en este pedacito. Y esto sería como una especie de frente, no sé cómo llamarlo, jardín, frente, que me gustaría dedicarlo a algún objeto en específico. Por ejemplo, no sé si, ¿sabes que aquí le hace falta Stardew Valley unas cuantas bancas que se puedan colocar en los exteriores, como en Fallout? Le hace falta unas cuantas bancas. Estoy seguro de que eso le daría mucha más vista al momento de acomodar. Podrías hacer pequeñas plazas, jardines, cosas que sean pues de una mejor calidad, no así tratar de inventarlas. Hay que meter aquí los pararrayos porque al menos de momento no los vamos a seguir utilizando. Y yo creo que hoy va a ser el último día de juego, gente, porque sí, al principio creo que sí hablamos mucho mientras hacíamos las cosas y no quiero tampoco que quede demasiado largo. Además de que todavía tengo que grabar un capítulo de... ¿Cómo se llama esta cosa? Little Nightmares. Tengo que grabar un capítulo de Little Nightmares. Vengo de grabar uno de Albion. Ahorita ya grabé de Stardew Valley. Tengo que grabar ahorita otro de Little Nightmares. Y también tengo que editar los dos de Little Nightmares que me quedan. Subnautica, que también tengo dos capítulos de Subnautica. Uno o dos de Framboul que tengo por ahí. Más este de Stardew Valley que estoy grabando. Más el de Albion que ya grabé. Más el de Little Nightmares que estoy por grabar. Así que créeme, me gustaría jugar más tiempo, pero sí le tengo que dedicar ahorita rato a la edición. Bueno, entonces creo que ya terminamos por aquí. Más aparte, créeme, me dejaron tu creceso hacer dos videos porque llevamos materias diferentes cada 3 semanas. Entonces ahorita los maestros que me tocaron me dejaron hacer dos videos donde estoy explicando. En uno tengo que explicar básicamente el funcionamiento de los macronutrientes. Y en otro tengo que explicar, lo llamaron las leyes de la alimentación, pero yo lo conocía directamente como el CESBIA, más que nada, que son los puntos que debe de llevar una dieta completa, que es justamente completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada. Esos son puntos que tienes que tomar en cuenta el que lleve la dieta y pues en eso consiste el video que tengo que grabar, explicar cada uno de estos puntos, a qué se refiere con completa, a qué se refiere con suficiente, con adecuada, con inocua, con... Bueno, lo acabo de repetir con variada también. Y pues nada, a ver, si yo creo que los voy a subir al segundo canal, no en manera pública claramente, pero no sé, me da un poco de vergüenza explicar esas cosas. Igual me lo pensaría, pero no sé, tengo que grabar esas cosas. En fin, sin más que decir, me despido y nos vemos para el siguiente capítulo de Stardew Valley. Entonces, hasta... luego.